hicieron los del cuarteto en la Villa La Real. ¿Quién sabe? Ustedes saben que la salud pública en Latinoamérica siempre demora mil años para poder la cantidad médica. Entonces hicimos amigos con Topo en esa fila de la farmacia. Decidimos hacer una banda, le pusimos nombre, se iban a llamar los Clonacefames. Y además hicimos una canción que se llamaba El Placebo, que significaba que era una canción que era bastante mala, pero que la gente la percibía como un hit. Entonces, con esa idea, fuimos avanzando en la fila, y cuando llegamos, ¿quién estaba en el mostrador de los medicamentos? ¡El Máster Santi Tabela! Yo no tardé, cuando entregaban los medicamentos, me agarraban las cajitas y hacía malabarismo. Y como dije además que Topo y Roberto tomaban la misma medicación que era clonazepam, en unas dosis absolutamente, ridículamente altas. Yo no sé qué les pasaba a esta gente, yo dije, debe ser, lo quiero conocer. Porque me pareció que tomaban tanto que lo noté, que era porque eran interesantes. Ahí se sumó Santi, ya éramos tres. Ya éramos tres de cuarteto. Algo es algo. Alguien tenía que firmar el sello de esa medicación. Era Luisito Chelero, acá en la guitarra. Fuerte abrazo para Luisito. Así tímido como él, maneja un conglomerado de la mafia de las farmacéuticas más grande de Latinoamérica. Pero le gustó venir, ¿no? Digo que sí. Faltaba más escalones todavía para llegar al capo de la farmacia, porque estaba en la puerta de entrada hacia la gerencia Santi Marrero, que está pegando ahí. Y así, ya éramos cuatro en los Clonazepames y la banda estaba conformada en su totalidad. Así que bueno, sigue el show. Muchas gracias. Arriba.